Eso es algo que tenemos que ver cómo coordinamos con la Municipalidad de Guatemala o con la Policía Nacional Civil. ¿Por qué? Porque lo que ocurrió es que se hizo un perímetro, digamos, y eso hizo que muchos de los vendedores ambulantes, bicitaxis y otra cantidad, digamos, de negocios se trasladaran a, se quedaran todavía más concentrados. Y sí nos preocupa porque hay un momento en que no ni siquiera podrían pasar ambulantes, porque sí hay un hacinamiento ahí de comercio. Así que nos tenemos que poner de acuerdo o con Municipalidad o con Policía Nacional Civil para ver cómo viabilizar esto.